Día histórico el que vivimos los cofrades el pasado domingo por las calles de Cádiz. Muy buenas noches, bienvenido un miércoles más a Onda Cofrade. La Divina Pastora de las Almas, la titular de la Archicofradía, salió a la calle después de casi cuatro décadas. Desde el principio de los años 60 no estaba la imagen en las calles gaditanas y de nuevo, y con motivo del traslado para esa exposición de Pietas Populi, ha salido de nuevo a la calle. Sin duda estamos viviendo unos días históricos para los cofrades y para todos los gaditanos, pero este contenido obviamente se lo vamos a contar más largo y más detallado durante nuestro programa y muchos más contenidos que le adelantamos en el siguiente sumario. La Divina Pastora vuelve a salir en procesión cuatro décadas después por las calles de la ciudad. El Consejo inaugura este viernes las exposiciones de Santo Domingo y Santa Cruz. La Hermandad del Rocío de Cádiz comienza su peregrinaje a la aldea almonteña. El presidente de la Conferencia Episcopal ofrece una conferencia en Cádiz sobre la Constitución de 1812. Sin duda, la salida de la Divina Pastora ha centrado la atención para todos los cofrades desde el pasado domingo. Fue un día histórico muy importante cuando a las 6 de la tarde se abrieron la iglesia de la calle Sagasta, salió la cruz de guía, la primitiva de la archicofradía, y a las 6 y 20 de la tarde aproximadamente salía el paso de la Virgen, el paso de la Virgen del Amor Hermoso, sobre el que iba la Inmaculada Divina Pastora de las Almas. No sabemos si esto será el inicio de esa reorganización de la cofradía. Sin embargo, sí, lo que tenemos claro es que la parroquia de San Lorenzo y sobre todo pues todos los devotos pastoreños han hecho lo imposible para que el domingo viviésemos una jornada que desde luego es inolvidable. Era un día muy importante para la comunidad parroquial de San Lorenzo y para los devotos pastoreños. La Inmaculada Divina Pastora de las Almas volvía a salir en procesión cuatro décadas después. El motivo, el traslado a la iglesia de Santo Domingo para su participación en la exposición Pietas Populi, del Calvario a la Gloria. Un día tan importante que no ha querido ni faltar la lluvia y, por desgracia, deslucir una jornada que comenzó a las 6 de la tarde con la salida de la cruz de guía de la cofradía. Una insignia en plata con una cartela en la parte inferior con los nombres de los donantes. A continuación, niños del barrio vestidos de pastores y de primera comunión que cantaban oraciones de alabanza durante su paso por las calles de la ciudad. Tras una representación de jóvenes deportivas, la Divina Pastora es la patrona de este gremio. Las representaciones de las cofradías de San Lorenzo afligidos, las penas de encendimiento y servitas. Para cerrar el cortejo, el párroco de la iglesia, el padre Jesús García Cornejo, acompañado por el miembro de la permanente Emilio Bienvenido y la concejal del Ayuntamiento de Cádiz, Carmen Sánchez. A las 6 y 20 de la tarde, la imagen de la señora salía de su capilla, entre los aplausos de los presentes en la calle Sagasta. A los sones de la marcha Pastora de Capuchinos, interpretada por la banda de música Maestro Dueñas del puerto de Santa María, el paso de la Virgen comenzó a andar. Unas andas cedidas por la cofradía de cigarreras pertenecientes a Nuestra Señora del Amor de Hermoso. Luciendo su terno de saya blanca y manto rojo, bordados en oro, llevará el sombrero cedido por cofradía de la Pastora de Santa Marina, de Sevilla. En la trasera del paso la figura de San Miguel, que ha cedido la parroquia de la Castrense. Y tras la imagen de la Virgen, un almendro cedido por la Pastora de Cantillana de Sevilla, con cascabeles en las ramas. La señora iba sobre un monte de nardos, rosas y margaritas, entre otras flores. El paso de la Virgen transcurría tranquilo, hasta que a las 7:30 la lluvia hizo acto de presencia. En este momento el cortejo andaba por la Plaza de la Libertad, teniendo que suspender el recorrido previsto y acortar por la calle Compañía. A las 8:20 de la tarde el paso tuvo que refugiarse en la iglesia de Santiago, a la espera de que la iglesia de Santo Domingo acabe la misa dominical. Tras esperar unos minutos, el cortejo se dispuso de nuevo en la calle. Aunque de nuevo la lluvia volvió a sorprender a la procesión, más intensa que la de las primeras horas de la tarde. Con paso rápido, la Inmaculada Divina Pastora de las Almas entró en la iglesia de Santo Domingo a la espera de que, a partir del 25 de mayo, forma parte de la exposición organizada por el Consejo de Hermandades. La Inmaculada Divina Pastora de las Almas no fue la única Virgen que procesionó durante el pasado fin de semana. También lo hizo Nuestra Señora de los Desamparados. La hermandad, que radica en la parroquia de Santa Cruz, salió este sábado a las 7 de la tarde, también con un tiempo bastante inestable, y de esta forma cerraba así los cultos dedicados a la Virgen en este mes de mayo.
Parecía de nuevo el mes de abril, cuando las hermandades de penitencia miraban cada mañana al cielo para poder predecir si llovería o no. Sin embargo, es mayo, y las previsiones meteorológicas no suelen ser tan decepcionantes. Sin embargo, este sábado, la suerte corría a favor de los hermanos de los desamparados. Después del chaparrón matinal, la hermandad se dispuso en la calle a las 7 de la tarde, con un amplio cortejo y bien puesto en la calle. Los devotos de la Virgen de los Desamparados comenzaban a acompañar a la señora en su camino durante la procesión de alabanza con motivo de su festividad. Poco después de las 7 y 20 de la tarde, la figura de la Virgen en su paso, sin palio, ya se asomaba por el dintel de la puerta de la parroquia del Santo Ángel. Tras la maniobra de salida, la imagen comenzó a andar por las calles de su barrio, por la Plaza del Falla y por la calle Sacramento. La imagen del Niño Jesús, restaurada, fue el principal estreno de la hermandad. Además, la Virgen de los Desamparados lucía un nuevo broche para su ajuar, un rosario de turquesas con la cruz dominica y el escudo sacramental, y el terno estrenado durante el triduo. Tras llegar a la calle Ancha, después de pasar por Santa Inés y por Torre, la hermandad continuó su paso acompañado por la banda Gailín de Puerto Serrano. Pasada las 11 de la noche, la imagen de la Virgen entraba de nuevo en la parroquia castrense, esperando de nuevo el próximo mes de mayo. Y continuamos con más procesiones porque mañana es 24 de mayo, el día de la festividad de María Auxiliadora, y como siempre saldrá en procesión desde el Colegio Salesianos a las 6 de la tarde, aunque el colegio, los escolares, comenzarán la jornada muy temprano. A las 7 y media de la mañana se celebrará el tradicional Rosario de la Aurora y a las 6 de la tarde, como les digo, esa procesión que este año será especial, ya que la Virgen de María Auxiliadora no volverá al colegio, sino que se trasladará hasta la Iglesia de Santo Domingo para participar en las posición Piedad Populis. Los devotos de María Auxiliadora están celebrando durante estos días la novena a la Virgen. Este miércoles, al finalizar los cultos de la novena, se ha celebrado la tradicional ceremonia de bajada de María Auxiliadora. Una vez bajada de su camarín, la Virgen ha sido puesta en su paso para prepararse para la salida procesional de mañana jueves a partir de las 6 de la tarde. A las 7 de la mañana se celebrará el Rosario de la Aurora en el colegio para después degustar chocolate y churros. A las 9 y media tendrá lugar la Eucaristía Escolar en el pabellón, dando paso a las distintas actividades y campeonatos en las distintas secciones del colegio para el alumnado. El día concluirá con la Eucaristía para el Cuerpo de Aduanas, de la que es patrona María Auxiliadora, y con la procesión. A las 6 de la tarde saldrá del Colegio Salesianos para recorrer la Avenida María Auxiliadora, la calle Escalzo, García de Sola y Brunete, para continuar por la calle Acacias hasta llegar a la Iglesia de Santo Domingo. El cortejo continuará por la Avenida Bahía Blanca, llegará a la Plaza de la Constitución, bajará por la calle Santa Elena y Teniente Andújar para llegar al Santuario de la Patrona a las 11 de la noche. Durante el recorrido contará con el acompañamiento musical de la banda de Gailín de Puerto Serrano. Allí quedará expuesta hasta el 9 de junio la exposición Pietas Populi, del Calvario a la Gloria, con motivo de la efemérides de 1812 que ha organizado el Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Cádiz. En su estancia en Santo Domingo, la familia salesiana celebrará dos eucaristías, el domingo 27 de mayo y el sábado 2 de junio a las 8 de la tarde, contando con la presencia del obispo emérito Antonio Ceballos. A Santo Domingo también irán las imágenes de la Virgen del Pilar y también de la Virgen del Caminito, que precisamente ahora ya tiene que estar con aproximadamente son las 10 y cuarto de la noche, acercándose hacia la Iglesia de Santo Domingo, donde permanecerá desde el día 25 de mayo, desde este viernes hasta el 8 de junio. También pues vamos a disfrutar de ese traslado mañana de la Virgen del Pilar por las calles de Cádiz, en ese recorrido que hará desde la parroquia de San Lorenzo hasta la Iglesia de Santo Domingo. Además de la Divina Pastora y María Auxiliadora, en la exposición de la Iglesia de Santo Domingo participarán más imágenes marianas. La patrona, la Virgen del Rosario, presidirá la muestra en su altar. A uno de sus lados estará la Virgen de la Esperanza de la Cofradía de Cigarreras.
la hermandad ha montado de nuevo el paso de palio de la Virgen, donde permanecerá durante las próximas 2 semanas. Al otro lado estará la Virgen de las Angustias de la Cofradía de Caminito. Esta tarde ha salido desde su capilla de la calle Isabel la Católica a las 8:30 de la tarde. La imagen ha llegado hasta la Plaza del Santísimo Cristo de la Vera Cruz para llegar a la Plaza de San Francisco. Ha bajado por la calle San Francisco para pasar por la Plaza de San Agustín y llegar a la calle Nueva. Una vez en la Plaza de San Juan de Dios, el cortejo ha tomado el centro de la plaza para llegar a la iglesia de Santo Domingo por la calle Sopranis y la calle Compás de Santo Domingo. La Virgen del Pilar, de la Cofradía de las Penas, llegará este jueves al santuario de la patrona. A las 8:30 de la tarde saldrá en el paso de la Virgen de la Palma de la parroquia de San Lorenzo. El cortejo cogerá por la calle Sagasta y Hospital de Mujeres para desembocar en la Plaza de la Libertad. Continuará por la Plaza de las Flores, la calle Compañía, hasta llegar a la Plaza de la Catedral. Desde allí seguirá por la calle Pelota, la Plaza de San Juan de Dios, y también llegará a Santo Domingo por la calle Sopranis y Compás de Santo Domingo. La imagen de la Inmaculada del Obispado de Cádiz y Ceuta ha sido trasladada de manera privada. Y la otra exposición se celebrará en la parroquia de Santa Cruz. Hasta allí irán el palio de la Virgen de las Penas, de la Cofradía de la Palma, el Misterio de Afligidos y el Misterio de Piedad. Los tres saldrán, como les digo, este jueves a partir de las 6:45 de la tarde. La Palma, la Virgen de las Penas, llegará hasta San Lorenzo. Allí recogerá a Afligidos a las 7 de la tarde... y ambos cortejos se dispondrán camino hacia la iglesia de Santiago, donde a las 9:45 de la noche... saldrá el Misterio de Piedad, en este caso con la Virgen de las Lágrimas, y los tres misterios, los tres pasos irán hacia la parroquia del barrio del Pópulo para entrar la última a las 10:15 de la noche. La otra muestra organizada por el Consejo de Hermandades y Cofradías se celebrará en la parroquia de Santa Cruz. Las imágenes que participan en esta exposición llegarán este jueves en traslado desde sus iglesias. La primera en salir será la Virgen de las Penas. La Dolorosa saldrá a las 6:45 desde la parroquia de La Palma, acompañada por la banda de música Maestro Dueñas del puerto de Santa María. El cortejo tomará el camino del Lunes Santo, así recorrerá la calle Virgen de La Palma, Virgen de las Penas y Hermano Ignacio para llegar a la plaza del Tío de la Tiza. El palio seguirá por la calle Pastora, Rosa y Sagasta. Aquí esperará la Cofradía de Afligidos, que salga de la parroquia de San Lorenzo a las 7 de la tarde. Ambos cortejos continuarán por la calle Hospital de Mujeres, llegarán a la Plaza de la Libertad, seguirán por la Plaza de las Flores, continuarán por la calle Compañías a llegar a la calle Santiago y a la Plaza de la Catedral. A las 9:45 de la noche saldrá de la iglesia de Santiago la Cofradía de Piedad, que se unirá al Misterio de Afligidos y al palio de la Virgen de las Penas. Los tres pasos, abriendo Piedad, seguirán por la calle Pelota, Pomponio Mela, Fabio Rufino, San Antonio Abad y llegarán a Posadilla. Continuarán por la Plaza de San Martín, subirán por la calle Obispo José María Rancés y llegarán a la Plaza de Fray Félix. El Misterio de Piedad, en el que estará la Virgen de las Lágrimas, entrará a la parroquia de Santa Cruz a las 10:45. A las 10 de la noche está previsto que entre el Misterio de Afligidos. La última en entrar será la Virgen de las Penas a las 10:15 de la noche. En el interior del torreón de Santa Cruz ya estará instalado el altar de cultos de la Cofradía de Medinaceli y expuesta la restaurada urna del Santo Entierro. Y todos estos traslados, tanto a la iglesia de Santo Domingo como a la parroquia de Santa Cruz, se deben a la inauguración este viernes de la exposición Pietas Populi. El Consejo de Hermandades ha organizado estas dos muestras, donde una de ellas estará dedicada a la Virgen y otra a la Pasión, según Cádiz, a ese recordatorio de la Pasión del Señor. Pues estas dos exposiciones quedarán inauguradas, como les digo, este viernes a las 10 de la mañana y permanecerán abiertas hasta el día 8 de junio, ambas en horario de mañana y tarde. Las exposiciones Pietas Populi, la devoción de la Virgen en Cádiz, del Calvario a la Gloria y Pietas Populi, la Pasión por Cádiz, quedarán inauguradas este viernes. A las 10 de la mañana el obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, bendicirá la muestra del Torreón de Santa Cruz. Tras un breve acto, la comitiva se trasladará hasta la iglesia de Santo Domingo, donde el prelado hará lo propio a las 10:30 de la mañana.
Desde este día ambas muestras quedarán abiertas de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 9 de la noche. En la parroquia de Santa Cruz también estará expuesta la imagen de la Virgen de la Trinidad, que recibirá cultos por su festividad hasta el 3 de junio. El próximo miércoles en la Catedral Vieja, el historiador Lorenzo Alonso de la Sierra hablará sobre el patrimonio de las cofradías gaditanas en el Cádiz de las Cortes. La conferencia comenzará a las 8:30 de la tarde. En cuanto a las eucaristías que celebrarán las cofradías participantes, en la parroquia de Santa Cruz la organizará el domingo la Cofradía de la Piedad a la 1 de la tarde. El lunes 18 a las 7 de la tarde la organizará la Cofradía de la Palma. En la Iglesia de Santo Domingo las eucaristías organizadas por las cofradías comenzarán el mismo viernes. La primera a las 8 de la tarde estará organizada por la cofradía de Cigarreras. El sábado se celebrará la Sabatina de la Virgen del Rosario. El domingo 27 serán los devotos de María Auxiliadora los que preparen la misa, que será presidida por el obispo emérito de Cádiz, Antonio Ceballos. El lunes será organizada por los devotos de la Galeona. El martes por la cofradía de las penas y el miércoles 30 también a las 8 de la tarde por la cofradía del Caminito. Todas las eucaristías irán precedidas por una breve reflexión sobre la devoción del día. En ambas exposiciones estará puesto a la venta el catálogo de las exposiciones editadas por el Consejo, además del catálogo de la procesión magna y la réplica de las pinturas de Antonio Álvarez del Pino para anunciar las exposiciones. Y estas dos muestras coincidirán con otra exposición, no menos grande por supuesto, que se inaugurará el próximo martes en la Iglesia de la Virgen del Pilar, en el Colegio de San Felipe Neri de Extramuros. Allí la Cofradía de las Aguas celebra su tercera muestra cofrade este año con el nombre María, Madre de la Juventud. La Hermandad de las Aguas celebrará la tercera exposición cofrade María, Madre de la Juventud, con motivo de la Semana Cultural Cofrade, organizada conjuntamente con el Colegio San Felipe Neri y la Comunidad Marianista de Cádiz. La inauguración y la bendición será el día 29 de mayo y permanecerá abierta hasta el día 8 de junio en horario de mañana y tarde. Por las mañanas estará abierta desde las 9 hasta las 2 de la tarde para la visita de los escolares. Por las tardes, desde las 5 hasta las 9 de la noche para visitas del público en general. El objetivo de la muestra es contribuir a la celebración del Bicentenario de las Cortes de Cádiz, además de conmemorar el 225 aniversario de la erección como parroquia de San José. La muestra se divide en tres espacios expositivos: María, Madre de la Juventud, la vida de Jesús y la Juventud Cofrade. Existe además otro espacio, el altar de la propia hermandad, con sus titulares y especialmente ataviados para la ocasión. La hermandad presentará a María entronizada en su paso de palio, que servirá además para explicar todas las partes que lo componen. Además, sobre peanas de madera barnizada a modo de pasos pequeños, se representarán escenas de la vida de Jesús, incluida la pasión, realizadas exclusivamente con niños Jesús. Por otra parte, en la capilla del Beato Guillermo José Chaminade, se expondrá la réplica de la Cruz de los Jóvenes, que se encuentra en la catedral, rodeada de los banderines de los grupos jóvenes de las hermandades y cofradías de Cádiz, acompañados por Niños Jesús de las mismas. Hace unas semanas le hablábamos de ese propósito de la Asociación de Amigos del Monasterio de Santa María para recuperar el edificio. Ahora han emprendido otra campaña, ya no solo en la que piden la aportación económica, sino en la que ustedes directamente aportan un material para esa rehabilitación. Ya saben que a lo mejor aportando 5 euros pueden comprar un ladrillo o a lo mejor con 15 una bolsa de yeso. Así que desde la asociación hacen la petición de que todos los gaditanos ayuden a recuperar el convento de las Madres Concepcionistas que se encuentra junto al Nazareno, a la Iglesia de Santa María. La Asociación de Amigos del Monasterio de Santa María ha puesto en marcha una novedosa iniciativa para recaudar fondos para la restauración de Santa María. Consiste en la elaboración de un catálogo de precios para que quien desee colaborar pueda hacerlo no tanto con dinero como con bienes tangibles.
Así, quien aporte 5 euros habrá comprado un ladrillo. 15 euros es el precio de un saco de yeso. Un metro cuadrado de solería cuesta 25 euros o un metro de viga metálica 100. La consolidación completa de todo el monasterio cuesta 255.000 euros y la construcción de la hospedería de la antigua vivienda del capellán 475.000 euros. Por otra parte, el pasado viernes los miembros de la Asociación de Amigos del Monasterio inauguró su sede en la calle Santa María esquina con Mirador. Este espacio ha sido cedido por las monjas concepcionistas. Este domingo, a partir de las 8:30 de la mañana, la cofradía de Veracruz celebrará su tradicional Rosario de la Aurora por el patio del convento de San Francisco. Además, Manolo Ruiz Genés ha sido designado como el capataz del palio de la Virgen de la Trinidad de la cofradía de Minaceli. Esta y otras noticias se las resumimos en el siguiente bloque. El Obispado de Cádiz ha autorizado, bajo decreto oficial, a la Hermandad Sacramental de las Aguas conceder el título de mayordomo de honor a Rafael Corbacho, dados los méritos que concurren en su persona. Los hermanos de la hermandad fueron llamados a asistir al cabildo extraordinario convocado por la Corporación del Miércoles Santo. El motivo era decidir si se le concedía a Rafael Corbacho el título honorífico de la hermandad, así como solicitar al Consejo que el que fuera presidente reciba este título. La Junta de Gobierno de la Cofradía de Humildad y Paciencia ha designado como pregonero de Nuestra Señora de la Amargura a Fray Francisco Víctor López Fernández, prior de los Carmelitas del Calzo del convento de San Juan de la Cruz de Úbeda, y que lo fuera igualmente de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen Coronada, de Cádiz. El pregón, en su 27ª edición, tendrá lugar en la parroquia de San Agustín el próximo sábado 8 de septiembre, al término de la función principal del triduo dedicado a Nuestra Señora de la Amargura. La Junta de Gobierno de Medinaceli pretende ir renovando la cofradía poco a poco. Tras el cambio de hora de salida procesional de la cofradía, la hermandad también ha decidido hacer un nuevo cambio tras esta Semana Santa. La Junta ha decidido confiar en el capataz Manuel Ruiz Gené para que dirija el paso de palio. Ruiz Gené ha sido, hasta el pasado Domingo de Ramos, el capataz del palio de la Virgen de la Caridad, de la Cofradía de las Penas. Asimismo, el capataz también dirige el Martes Santo el paso de Misterio de Piedad y el 16 de julio el palio de la Virgen del Carmen. Este domingo 27 de mayo, la imagen de Nuestra Señora de la Soledad de la Cofradía de Veracruz presidirá el Rosario de la Aurora. El rezo comenzará a las 8:30 de la mañana. Posteriormente, a las 9 de la mañana, se celebrará la misa en el claustro, renovándose las promesas bautismales. Al término, la imagen de la Virgen será trasladada a su capilla. La cuadrilla de cargadores del Perdón está colaborando en la celebración de un festival benéfico. La noche carnavalesca estará dedicada a un niño que necesita un tratamiento especial. El festival se celebrará el sábado 9 de junio a partir de las 9 de la noche. Actuarán, entre otros, la chirigota de Quique Remolino, la chirigota del Sheriff o la comparsa de Quiñones. El precio de la entrada es de 10 euros, estando también a disposición una fila cero. Y como cada semana les anunciamos los cultos convocados por las diferentes hermandades durante esta semana. La Hermandad del Prendimiento finaliza este jueves los cultos en honor al Beato Fray Diego José de Cádiz. La misa comienza a las 7:15 de la tarde en la Parroquia del Carmen. Este viernes, la Orden Seglar Servita celebra los cultos semanales en el convento de Nuestra Señora de la Piedad. La misa comenzará a las 7:30 de la tarde en la iglesia de la calle Feducci. La cofradía del Nazareno celebra la misa de hermandad este viernes a las 8 de la tarde. En esta ocasión estará organizada por el grupo joven y dedicada a la Virgen. Durante la Eucaristía se entregará la media luna de plata para la Dolorosa. Este domingo la cofradía de Veracruz celebra el Rosario de la Aurora presidido por Nuestra Señora de la Soledad.
El rezo comenzará a las 8:30 de la mañana en el claustro del convento de San Francisco. A las 9 de la mañana se celebrará una Eucaristía en el patio. La cofradía de Medinaceli celebra a partir del próximo miércoles los cultos en honor a la Virgen de la Trinidad. El triduo comenzará cada día a las 7:30 de la tarde. La función principal tendrá lugar el domingo 3 de junio a las 11 de la mañana en la parroquia de Santa Cruz. Además, este sábado a partir de las 9 de la noche, el obispo de Cádiz, don Rafael Zornoza, presidirá la vigilia de Pentecostés en la Catedral de Cádiz. Y esa nueva sección que ha surgido después de la Semana Santa, esos vídeos que circulan por internet y que les animamos a que nos lo indiquen y nos lo manden a través de nuestro Twitter, a través de Facebook o a través de nuestro correo electrónico ondacofrade@ondacadiz.es, y como así lo ha hecho la Cuadrilla del Perdón. Ellos nos han hecho una petición que es recordar esos momentos tan importantes que vivieron el pasado Sábado Santo en el traslado de regreso a la parroquia de Santa Cruz tras su participación en la procesión magna. Y como sus deseos obviamente son órdenes para nosotros, aquí pues vamos a disfrutar de ese vídeo, de ese momento tan especial que vivió la cuadrilla en la calle Nueva en el traslado a la parroquia de Santa Cruz el pasado Sábado Santo.
Y ahora vamos a hacer un descanso para la publicidad, pero le vamos a dejar con un momento de esa procesión de la Virgen de los Desamparados el pasado sábado. Y al regreso de la publicidad vamos a disfrutar de un instante magnífico de ese traslado de la Divina Pastora por la Plaza de la Cruz Verde, mientras que suena Aniversario Macareno. Pero ahora les dejamos con la Virgen del Amor Hermoso, la Virgen de los Desamparados, por las calles de la Feligresía.